proyecto de ley busca la reducción de aranceles para más del 90% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas que ingresan a Estados Unidos. Aquí te lo contamos. En marzo de 2023, los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Jim Risch, presidente y miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentaron la propuesta de ley de innovación y desarrollo en Ecuador, IDEA, por sus siglas en inglés. El objetivo de esta propuesta es que nuestro país sea beneficiario del programa Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, una iniciativa creada hace 40 años que actualmente brinda a 17 países preferencias arancelarias unilaterales para ingresar al mercado de Estados Unidos. Esto significa mejorar las condiciones de acceso a mercado a través de la aprobación de una ley en el Congreso estadounidense mientras se negocia un acuerdo comercial. Entre los productos beneficiados por esta ley se encontrarían nuestras rosas, atún, mango y brócoli, productos que actualmente pagan hasta el 14% de arancel. ¿Y qué se beneficiarían de una potencial reducción arancelaria o de arancel del 0%? Precisamente con este propósito, el ministro Julio José Prado se encuentra en Washington, D.C., donde mantiene reuniones con senadores, congresistas, autoridades y organizaciones internacionales. Seguimos trabajando por más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador.